Hola amigos productores, soy Álvaro Palacio, gerente del gremio La Fruta y las Hortalizas de Colombia. Somos el Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola, somos Asofrucol, pero sobre todo somos agricultura tropical porque cuidamos el suelo, cuidamos el agua, la flora, la fauna, somos una agricultura sustentable y seguimos con nuestro programa de cosecha y poscosecha para tener una fruta como es el aguacatejas de alta calidad para los mercados de exportación. En este momento nos encontramos en la planta empacadora Arcángel Miguel en el departamento del Quindío, Zona Franca, en compañía de nuestros productores del sur del Huila que han venido a aprender sobre todo ese manejo cosecha y poscosecha y cómo se debe manejar la fruta desde los campos colombianos para que sea una fruta de alta calidad en los mercados del mundo. En este momento nos encontramos con una de las líderes de los procesos de Arcángel Miguel, persona que se nos va a presentar, nos va a decir su cargo y qué es lo que vamos a hacer aquí en esta sala. Bienvenida a Agricultura Tropical. Buenos días, ¿cómo están? Me llamo Laura Garzón, soy ingeniera de alimentos y soy la encargada del área de abastecimiento y calidad, soy la directora. Me encargo de todos los procesos del ingreso de la fruta, desde la fruta que se está cosechando, qué se debe hacer, qué parámetros debemos tener para la recepción de fruta aquí en planta. Tengo afinidad con los productores siempre, todo el tiempo, comunicación constante. Soy quien les da de pronto las pautas y los tips para que ellos nos puedan entregar una fruta de excelente calidad. Tenemos parámetros supremamente importantes desde campo hasta planta, como lo son los análisis de residualidad, la materia seca y el estado de maduración de la fruta. Nuestros agrónomos pues se la pasan en distintas partes de Colombia buscando fruta y son quienes nos proveen a nosotros las muestras o los tipos de productores para nosotros hacerles ya el seguimiento y la trazabilidad antes de que lleguen a planta. Una vez se concreta el negocio, tenemos ya la fruta lista, me encargo pues de ubicarles canastillas, transporte y programación. Me encargo de programarles la cosecha, de estandarizarles un día de ingreso, un día de llegada y cómo se va a procesar la fruta una vez esté aquí en la planta. Entonces el carro llega, se hace inspección fitosanitaria, tenemos el laboratorio aquí en recepción donde Vanessa, que es nuestro auxiliar de calidad, y Cristian, nuestro asistente de abastecimiento, nos dan pues ya toda la información pertinente para hacerle el ingreso a la fruta. Siempre es súper importante el predio, el productor, las certificaciones. En parte de calidad también me hago cargo de todo lo que es certificaciones ICA, Global Gap y todo lo que tenga que ver pues con la calidad y inocuidad de la planta. La fruta llega, se descarga, se le hace materia seca, en un momento lo vamos a ver, y ya se le da como la liberación del lote para que producción pueda procesar, clasificar, y una vez tengamos el producto, se pueda despachar a destino. Laura, ¿qué estamos haciendo acá? ¿Qué tenemos acá entonces? Recepción de la fruta. Acá tenemos recepción de la fruta ingresa por nuestras bahías, las bahías pues son... de acuerdo al plan de trabajo de Estados Unidos y Argentina, que es lo que tenemos evaluado ahorita por el ICA, tenemos una pesa donde por cada estiba se toma el peso de la respectiva fruta y se le da al productor, cuando se recibe toda la fruta, ya el peso neto de lo que ingresó. Una vez ingresa, se hace la liberación de calidad, se pasa a producción y cuando se acaba el lote, ya nos devuelven el descarte, se generan los pesos ideales del descarte y ya se pasa a la liquidación final para pasársela al productor y que ellos tengan sus datos. Pero aquí hacemos materia seca. Sí, señor. Aquí está el laboratorio. ¿Qué es lo que vamos a pasar? ¿Qué es lo que vamos a pasar a hacer? Entonces, amigos productores, vamos a pasar a hacer todo el proceso de materia seca para que lo aprendan a hacer desde sus propias fincas y sepamos realmente cuándo cosechar la fruta y que esté en óptimas condiciones. En el caso de la materia seca, súper importante que los productores en realidad tomen conciencia de que la materia seca mínimo debe ser de 21, máximo debe ser de 27, un promedio de 23, 24. Una materia seca bajita nos afecta la calidad de la fruta en destino y una materia seca alta también nos la va a afectar. Entonces, como tener conciencia de eso, vamos a aprender a hacer materia seca para que ustedes en campo tengan la viabilidad o la decisión de decir, puedo esperar un poco más o tengo que cosechar más. ¿Listo? Vamos entonces. Bienvenidos. Bueno, amigos productores, nos encontramos en este momento, como les dijimos, en el laboratorio de control de calidad y nos acompaña la persona encargada de este tema. Por favor, se nos presenta y nos dice a todos los televidentes dónde nos encontramos.
Bueno, buenos días, bienvenidos. Mi nombre es Vanessa Zapata. Soy la encargada del laboratorio de Arcángel Miguel, auxiliar de calidad. En este momento procedemos a hacer materia seca. Pesa 261,06. Ese es el primer paso. Luego pasamos a tomar temperatura. Esperamos unos segunditos que él se estabilice. 24,3 de temperatura. Tomamos el segundo fruto, esperamos unos segunditos que se estabilice la temperatura. Este me dio 23,4 de temperatura. Procedemos a pelar el fruto, a retirar la cáscara. Que nos quede lo más blanquito posible. Procedemos a retirar parte peduncular y parte de la base. Partimos a la mitad. Retiramos la semilla. Tratamos de dividir en cuatro partes iguales. Retiramos la testa. Procedemos a tomar una muestra de 10 gramos exactos. Tratamos de sacar la parte interna del fruto, lo más, sí, que sea lo más posible, la parte interna, que es la que se aproxima más a la semilla. Aquí nos pasamos un poquitico de los 10 gramos, entonces lo que hacemos no es retirar una cascarita, una partecita, sino que empezamos a retirar de las esquinas, ¿sí? Que nos quede siempre el centro. Retiramos de las esquinas, de todos los pedacitos, no retiramos. Como el fruto es tan grande, nos falta un pedacito. Ya, ahí tenemos 10 gramos exactos. Pasamos a marcar la hojita con el número del fruto. En este caso el fruto número 1. Y empezamos a esparcir los pedacitos en toda la fruta que no nos quede remontada. ¿Listo? Para que una partecita no absorba el agua de la otra. Tomamos el segundo fruto. Lo ideal es que se metan de a dos frutos por deshidratación en el microondas. Lo mismo. Ya partiendo el fruto, puedo sentir que está más alto de un 23% de materia seca. Estar por ahí en un 25, 26 ya. Este es nuestro segundo fruto. Ya ingresamos los frutos al microondas y lo vamos a hacer, en este caso, en este microondas, a potencia 5 o 50 como les marca el microondas.
50 a 10 minutos. Ya ahorita procedemos a retirar la muestra del microondas. Ya vamos a ver en cuánto nos va a quedar la materia seca. O sea, Vanessa, ya pasaron 10 minutos, ¿sí, ¿sí, señor, o no? De haber ingresado esta muestra para determinar materia seca y vamos a obtener los resultados en este mismo instante. Esa es la fruta número uno. Este resultado de materia seca fue del 27.2% de materia seca. 27.2%. O sea que este primer resultado, ese aguacate que se sacó ahí, ¿está en qué materia seca? 27.2% de materia seca. 27.2%. ¿Y el otro? El 28.2% de materia seca. Ya podría decirles que ya está óptimo para... Están óptimos todos dos, se pueden cosechar. Sí, señor. Se pueden cosechar. Así es, amigo productor, que revisamos todo el tema de materia seca para que nos dé la calidad de la fruta. O sea, este aguacate es de buena calidad, madura bien en el mercado de destino. Sí, señor. Tiene muy buena textura, muy buen color, muy buen tamaño, tiene muy buen calibre. Muy bien, amigos productores, acabamos de aprender cómo hacer materia seca desde sus fincas con un horno microondas y siguiendo las recomendaciones de Vanessa. Bueno, amigos productores, siguiendo el proceso de cosecha y post cosecha, estamos en la parte de selección de la fruta y para eso nos encontramos con una de las funcionarias de la empresa que nos va a presentar y nos va a decir qué hace y nos va a explicar todo este proceso. Buenos días, programa. ¿Cómo está? Muchas gracias. Estamos en Arcángel Miguel. Usted es Marta. Marta Hernández, Marta... de Arcángel Miguel. Soy jefe de producción de Arcángel Miguel. Cuéntenos, Marta, todo este, ¿qué vamos a hacer acá? Este es nuestro primer etapa o proceso que realizamos en el momento de la alimentación de la fruta. De una vez la fruta... Procesos de calidad. De calidad. Vamos a hacer, pasa por un tanque. En el tanque tenemos ácido láctico con agua para hacer una limpieza y desinfección de la fruta como tal. Correcto. Luego pasa por unos rodillos que permiten llegar al primer punto de calidad, que es retirar la fruta que no cumple con los parámetros de calidad. Que no son cumple como, con los parámetros como de calidad. Como daño mecánico. ¿Esta fruta qué tiene, por ejemplo? Esa fruta tiene traza de maduración. Tiene traza de maduración esta fruta, por lo tanto ya no es... Ya no cumple cuando llegue no a destino. Porque tiene trazas de maduración. Y cuando llegue a destino llega sobremadura. ¿Esta qué tiene, Marta? Ella tiene talladuras y tiene monalonio. Tiene talladuras y tiene monalonio, no es óptima para la exportación, que sí, para el mercado nacional y la industria. Para la extractora o también para la puede extractora. Ser. Este, ¿qué es tiene? Un daño mecánico que pudo ser por podas o cuando hacen cortes de maleza en las fincas. El daño de podas, de cortes, etcétera. ¿Qué otros daños encontramos sin acá? Pedúnculos. Sin pedúnculo tampoco sirve. Por ejemplo, este ya está maduro, ¿sí o no? Tiene traza de maduración. Tiene traza de maduración. Y uno sin pedúnculo. Y esta es una fruta sin pedúnculo. Sin pedúnculo ya no funciona, ya no sirve. Amigo productor, tengan mucho cuidado con al recoger la fruta, que no falte el pedúnculo. Después de haber pasado por la selección manual, ¿qué vemos acá en esta pantalla? Esta es la pantalla que nos permite la calibración y el conocimiento cuáles fueron los rangos de cada lote que procesamos en el momento. En este momento en la pantalla tenemos que la remisión 1752 tiene el calibre más alto, es el 22, con un rango de porcentaje con el 23%. Por la máquina ha pasado 1.906 unidades de ese gramaje, que corresponde así sucesivamente con cada calibre. O sea que el calibre de todo el aguacate de los productores lo hace un escáner. Sí, señor. Y ese escáner determina peso, tamaño.
¿De la fruta? Sí, señor. No lo hace una persona, sino la máquina. No lo hace una persona, sino la máquina. Correcto, amigo. En este momento, de calibre y peso, lo hace es una máquina y no lo hacen las personas. ¿Qué significa esto? Que esto le tiene que dar tranquilidad a los productores, porque la máquina no miente, la máquina muestra lo que va pasando por el escáner y simplemente muestra la realidad de la fruta que es. Bueno, amigos productores, después de haber visto el escáner que nos está midiendo el peso y los calibres, pasamos a la sala de selección, Marta. ¿Cómo funciona esta clasificación sala? Clasificación empaque. Las operarias tienen un conocimiento de calidad. Ellas son las que clasifican y empacan la fruta dependiendo de los rangos y los calibres. En este caso tenemos un calibre 18, en el cual la persona es la que verifica si cumple con los parámetros o no. En este momento descartó frutas con monalonio, sin pedúnculo, daño mecánico y maduración, que son los parámetros que no cumplen de calidad para exportación. Vamos a ver esa fruta, amigos productores, permítanme en un momento, porque si podemos presenciar a simple vista, decimos, esta es una fruta óptima de exportación cuando la cosechamos en campo. Los productores pueden decir, es que mi fruta está bonita. Pero esta fruta, ¿qué tiene para entrar en descarte, por favor? Bueno, esta fruta presenta monalonio, es un monalonio reciente, por ahí una o dos semanas, y tiene marceño, pero leve, ya tiene dos daños. Marceño y monalonio. Con marceño y monalonio la fruta se descarta. Esta presenta monalonio seco y reciente y daño mecánico. Monalonio seco y reciente y daño mecánico y no es óptima para la exportación. En este tenemos daño mecánico por talladuras y tiene un hueco. Cada fruta que tenga un hueco no se pasa por daño porque pronto puede ser pasadores. Por talladura o un huequito no pasa porque puede ser un pasador. Y esto no se puede exportar. Conclusión, amigos productores, debemos cuidar la fruta en todos sus momentos porque esta fruta aparentemente uno como productor dice es una fruta de buena calidad y ¿por qué me la descartaron en la planta? Y siempre dicen, no, es que me tumbó una exportadora. No, amigo productor, cuidemos la fruta y entendamos todos estos pequeños detalles que son los que nos muestran la calidad de fruta que va para el mercado exterior. Amigos productores, después de haber pasado por una segunda selección donde ya se define qué fruta va y qué fruta no va, la de descarte viene a una sala de etapa de área de producción donde se va a determinar qué, Marta, ¿qué hacemos acá en este punto? Acá hacemos un informe fotográfico donde se le va a enviar al productor por qué fue su descarte. Entonces, en este caso, este productor tuvo descarte por monalonio, maduración, más monalonio, daños mecánicos por la canastilla o por la parte de transporte o almacenamiento de la misma. Perforaciones de hipus. Sí, no pueden llegar acá, pero algunas veces llegan, entonces nosotros los retiramos. O sea, amigo productor, esta es una sala de evidencias donde se le va a mostrar al productor por qué fue su descarte. Bueno, amigos productores, esta es la última etapa después de dos anteriores del tema de control de calidad de la fruta de exportación. Marta, cuéntenos aquí qué pasa. Esta etapa es la última, es donde tenemos un personal calificado que son las que verifican la fruta si cumple con los parámetros de calidad y las encargadas del peso de cada caja. Cada caja es de 4 kilos o de 10. En este momento tenemos el proceso de caja de 10. Son las encargadas de verificar que el segundo filtro se haya hecho en las mejores condiciones y que hayan cumplido con la calidad. Marta, cuando llega la fruta acá, ¿qué porcentajes de descarte ocurrieron en todo el proceso de calidad? Tenemos tres procesos de descarte de calidad. En el primero es donde se retira la fruta que no cumple, que es lo visual. En el segundo, si tienen un poco más de tiempo las personas empacadoras,
de ver la fruta al 100%, porque es así, la ven 100% y la empacan si cumple con los parámetros, si no la descartan. Pero a veces la rapidez, a veces las confunden y empacan una fruta que no es para exportación, y en este filtro es donde la deben de identificar, retirarla para que la caja vaya al 100% de calidad. ¿Qué porcentajes mínimos han encontrado en la que tengan que hacerle a la fruta, y cuáles son los porcentajes máximos de descarte que han nosotros hecho? Nosotros hemos tenido mínimo, es de pronto un monalonio mínimo que haya sido picado. ¿De qué porcentaje? Una persona trae 10 toneladas, ¿qué porcentaje le sale? Sí, ¿qué porcentaje le sale? Depende de la calidad de la fruta, ese depende del trabajo de campo. Hay frutas acá del 2-3% de descarte, como hay unas de 90-95%. Hemos tenido descartes muy altos por lenticela, monalonio, daños mecánicos, frutas sin llenado porque han cosechado sin materia seca, entonces es muy alto, como hay otros que simplemente es por el pedúnculo o daño mecánico. Ojo, amigo productor, que los descartes son generales, tiene que ver con materia seca, daños mecánicos. Cuando cosechamos la fruta no la podemos golpear, no la podemos maltratar porque se descarta. Luego el monalonio, que lo debemos controlar, y la lenticelosis, que sí no la podemos controlar, y en este momento, porque son por temas las ambientales. Lluvias. Hay mucha lenticelosis. Sí, señor. Ojo, amigo productor. Por lluvias hay mucha presencia de lenticelosis, por los fríos que se hacen, por las corrientes del aire, del viento, viene deteriorando la fruta. Ya para terminar todo el proceso de recepción, desde cosecha, post cosecha, ya nos encontramos en la última etapa y nos acompaña Carlos, el jefe de operaciones de la planta, que nos va a contar qué sigue de aquí para allá después de haber hecho todas las selecciones. Listo, Álvaro. Bueno, el proceso de confección ya del contenedor, ¿sí?, parte desde el finalizar el proceso de empaque y selección. Entonces se empaca la fruta en los diferentes formatos dependiendo del mercado que vamos a llegar. En este caso tenemos un empaque de 10 kilos granel, ¿sí?, en los cuales confecciona palets de 1.200 kilos para culminar con un contenedor de 24.000 kilos. Los palets ya confeccionados pasan a la cadena de frío, ¿sí?, donde se inicia en una etapa de prefrío. En esa etapa lo que hacemos es extraer suavemente la temperatura con la cual viene la fruta de campo y de proceso, y la llevamos a una temperatura de viaje, ¿ok? Para los contenedores que enviamos de Europa, seteamos los contenedores en 6 grados. Lo que hacemos es que vamos extrayendo, pues, ese calor con el cual viene la fruta en esas cámaras de prefrío, haciendo unas rampas de temperatura. Luego que lo tenemos en 6 grados, pasa hacia las cámaras de producto terminado y de sostenimiento para por fin completar el cargue del contenedor. Los contenedores se cargan con 20 pallets, que son alrededor de 24 toneladas para este tipo de formato, ¿ok? Allí se instalan una serie de dispositivos para darle seguimiento y trazabilidad a varias de las variables y condiciones importantes en el viaje, como temperatura, humedad relativa, ¿sí?, desde el punto de vista de calidad y de seguridad. Se instalan unos precintos que tienen también un GPS instalado para poder ir dándole seguimiento y trazabilidad a todo el recorrido de nuestros contenedores hacia el puerto, ¿ok? Así es, amigos productores, el manejo cosecha, post cosecha y exportación de aguacatejas hacia el mundo. Bueno, amigos productores, hoy llegamos al final de este excelente programa, o excelentes programas porque son dos, de cosecha y post cosecha, donde pudimos ver claramente cómo es el manejo de la fruta desde el cultivo hasta que sale para exportación. Y hoy agradecerle al ingeniero Carlos Soto por habernos permitido hacer este recorrido en las fincas de la empresa que representa y acá en la planta. Muchas gracias, ingeniero, porque pudimos traer a nuestros productores del sur del Huila a que aprendieran todo este proceso. El agradecimiento es nuestro, Álvaro, y es por tener la oportunidad de presentar el modelo que trabajamos tanto en campo como en la planta y la comercializadora. Y es una apuesta real a que la mayoría de la fruta que se produzca en este país pueda ser exportada. Así que reiterar la disponibilidad para recepcionar en la condición que ustedes como gremio y las asociaciones quieran que trabajemos con la fruta.
Así es, Otto. Muchas gracias y amigos productores, nuestra fruta, nuestros aguacates tendrán que ser los mejores aguacates que se exporten hacia el mundo, porque con estos programas estamos dando a conocer todo lo que hay que hacer en el cosecha, post cosecha, porque somos el Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola, somos Asofrucol, somos su cuota bien invertida, y no se les olvide que somos agricultura tropical, porque cuidamos el medio ambiente. Muchas gracias.